Hola, ¿cómo les va queridos amigos y amigas de la Hora Contada Política? Un nuevo encuentro, un nuevo reencuentro o un conocimiento, un nuevo conocimiento. ¿Quién sabe eh, qué será lo que tú seas de nosotros en este momento? Quizás un nuevo televidente o este, ya parte de la querida familia de la Hora Contada Política. Una nueva edición, les decía, del programa de principio de la semana, del lunes, del martes, cuando lo quieras ver, o después, si lo quieres ver después, junto al compañero Luciano Sisti. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo le va, compañero Aguilar? Eh, les pido que entiendan: Aguilar está falto de cariño, de abrazos. ¿Por qué? Esa, esa introducción de los nuevos. Sonó medio como que le anda haciendo falta un abrazo. No yo le daba, Sí, el abrazo del público. Le da abrazo. El, el abrazo amigo. del público. El, 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 el abrazo del público que se da en forma de suscripción. Ahí nos me, dice. Se está tirando la manga. Apunta, Después me dice que yo, yo hago propaganda para un supermercado. Nos apunta eh, Roberto Rey, que eh, hay una. que nuestro productor, querido productor técnico que está ahí detrás de las cámaras. Que hay un crecimiento exponencial de los suscriptores, sí. Roberto. Crece, crece, crece. Ya hemos pasado los 1540, nos dirigimos a los 1550. Así que si está ahí y entraste ahora a este programa y la primera meté vez que el, lo ves... Mete el dedo en la campanita. en la ahí. campanita ahí, copate. Bueno, estuve este, de, de alguna que otra recorrida política por la provincia y comunicacional. Y me encontré con mucha gente que nos ve, que nos sigue. Sí. Le mando un saludo enorme a todos aquellos que. Que, que, que nos encontramos, que se suscribieron y bueno, también nos dan fuerza porque dicen, vamos, sigan, sigan. Y, y en una parte me sentí como Colapinto, que venía pechando, pechando, pechando. ¿Ah? No hay un Fórmula 1 donde usted puede entrar. ¿Cómo todavía? que no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto si no es un Fórmula 1? Roberto, ¿qué es? Si no es como el director de McLaren, ¿cómo es? No, Ro Roberto William. es Toto Bull. Toto Bull, el de Mercedes. Mira, y, me po y me pone a mi ley. Y nos pone, cuando le decimos algo que no es, nos pone al, al muchacho. Ah, atrás. Ay, me ha mandado saludos y ver, para ustedes, meta. San Rafael, uh -huh. el compañero Robinson Julián, que le mandamos un abrazo, hizo ver, una eso, crítica pero... pequeña, pero la vamos a. Ver. Sí, pero eso. Pero Tire. esa crítica sana, porque a Robinson es un no, no, es un amigo. Entonces, dice che, toquen al costado, no tiren, diría Barro Esqueloto, no tiren centro de mierda <laughs> Ajá. Cosa que dicen un compañero, aparte como Robinson, de muchos años de militancia. Saludo para el Abrazo. amigo Robinson. Bueno, este, anoche el, el, la Argentina había una expectativa. Había una expectativa sí. en algunos sectores de la. De la, era, de la era, argentina, era Francia, Argentina, claro, el, en, del en algunos sectores. Claro, en algunos sectores decían: Che, mira, no, que y ya y estaban ahí la nación más y TN, y todo. Eh, la gala, era una gala sí. en el Congreso que iba a hablar el Presidente. Llega el Presidente, se dispone a hablar, le ponen la, la tarimita esa que le ponen para que quede un poquito llegó más arriba. Llegó con traje y no, zapatilla zapa siempre. Zapatilla. Y mm. le pusieron la tarimita para que quede más alto. Claro, zapatilla él ya es un clásico. La cuestión es que eh, presentó el proyecto de presupuesto de nuestro querido próximo año que se, ave se avecina. Y... Eh, Después del presupuesto, o mientras estaban dando, salieron los números que algunos malintencionados <laughs> tomaron de lo que fue eh, una caída del de rating televisivo o del seguimiento que podía hacer en televisión abierta la gente, realmente impresionante. Es decir, se habla de un promedio de 10 puntos que cayeron cada uno de los canales de televisión abierta, porque los que lo vieron saben que fue por cadena nacional. O sea que te obligan, digamos. Si estás viendo algún canal a verlo, bueno, la gente se fue. No, no, se pero fue la Hay televisión. canales que no están obligados. O sea, vos podés poner. No, el canal de aire, digo. Pero vos, si tenés un cable, como tiene la mayoría de la gente, o. Sí. o el de satelital, todo lo demás, podés ver canales que no están en cadena nacional. Es que los canales privados, claro, pero el canal de aire. No, no ya sé. Vos el lo canal de eh, televisión vos, pública. Vos lo que así. tenés de aire. Son los cuatro de Buenos Aires más la televisión pública. Sí. Esos son los que tenés de aire. Y después tenés lo de cable. Claro. Los de cable argentinos sí están obligados a engancharse. Sí. Hey, yo anoche, que estaba en mi ley, cambié de canal antes que empezara sí. todo y estaban dando un partido de fútbol americano y lo siguieron dando. Claro. Eh, porque, bueno, yo, Por me vi, yo me comí el discurso. Pero el punto es que los cinco canales de aire que son los que mide Ibope Tuvieron este, una caída histórica. El promedio el, promedio ratito, es, 16, el es 16 con Bien. respecto al 50% de la Asamblea Legislativa que tuvo claro, la ese es el, el primero de marzo. Claro, el primero de marzo, recuerdan ustedes que fue un viernes. Sí. La, y fue a la una. Claro, la, la medición tocó picos de 51%. Y ayer nos superó el 14%. Aparte, domingo de la tarde, cuando estás a punto de suicidarte, viste ¿sí? que es el día más peligroso. <laughs> <Me larga risa> Sale Milei y te ah. querés pegar un corchazo seguro. ¿A quién, a quién adjudicarle esta, esta derrota? En un terreno donde a ley le duele muchísimo, la derrota que es en el terreno mediático. Bueno, algunos maliciosamente salieron a decirle que más que el mago del Kremlin. Santiago sí. Caputo parecía el mago del de circo del payaso. El Guiti. mago sin dientes <laughs> por este fracaso y este, lo lo pusieron ahí contra las cuerdas con una chicana. Pero eh, nos parece a nosotros que eh, las causas de no solo la espalda que le ha dado el pueblo en el rating, sino eh, la, que le dio el propio Congreso con muchísima gente sin sin acompañarlo. Eh, diputados y diputadas que, que faltaron y demás, es decir, está en línea con la serie de acontecimientos previos este, en este proceso político llevado adelante por Javier Milei. ¿Cuáles cosas eh, podemos encontrar ahí, Luciano? Es decir, ¿Cuáles son, la, la, digamos, eh, los, 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 la, las causas que lo llevaron a este lugar de soledad, si se quiere? Y en un punto no hay nada peor que un presidente en soledad. Y no es el primero que le pasa. No, no, no. Yo creo que lo peor, aparte de equivocarse, es volver a equivocarse e insistir con el error. Uh -huh. eh, yo creo que mi ley tenía todo para hacer en los primeros meses, tomó medidas muy importantes, pero él a, a, la, a su vez que tomó esas medidas, tendría que haber, como he dicho, haber convalidado una política de sostenimiento para que no se derrumbe la calidad de vida el tema social, la jubilación, los salarios, y haber ido por las reformas que él dice estructurales, de regulación, todo lo demás. Pero él optó por un camino que no ha seguido ningún país del mundo. Yo estaba revisando así en, en mi memoria y por ahí agarrando algunos de los, de los libros que tengo. No hay país en el mundo que haya salido de un proceso de una crisis, porque veníamos de una crisis, incluso del gobierno de Alberto Fernández, de una crisis de deuda que esa nos dejó Macri. De, de ingreso, de crecimiento, todo lo más. Yo no he visto ningún país que haya estado en un proceso de crisis salir cayéndose. Sí, para poner dos ejemplos: la Estados Unidos de Roosevelt o la Alemania de Konrad Adenauer de posguerra salieron invirtiendo con obra pública, con trabajo, con convenios sindicales, eh, generando industria. Ayer eh, la palabra desarrollo, crecimiento, industria, producción no fue nombrada en el discurso de ley. Mm. Yo creo que él llega ahí primero, sin necesidad, porque él no tiene que ir a dar un discurso al, al Congreso para presentar el presupuesto. Con un Congreso vacío, muchos decían, chicaneándolo, Miley no tuvo quórum, mm. porque de 257 diputados y 70 senadores, o sea, 72 senadores tenés ciento, eh, perdón, 330 legisladores que tendría que haber habido más o menos, uh -huh. yo no sé si había 70, 80. Uh -huh. O sea, no había presencia. De hecho, la televisión pública se encargó de no tomar el hemiciclo así de frente, sino que tomaron una toma así medio aire, pero se veían todas las... Uno que conoce más o menos la cosa, se le veían las bancas vacías. Uh -huh. Yo creo que la cuestión era efectista en el mensaje, pero terminó no siendo efectiva porque... Hoy le consulté a dos, tres que vi, me dicen, primera media hora más de lo mismo, déficit cero, eh, eh, ajustamos la casta, bajamos los impuestos, ahorramos, echamos 31 mil, discurso que ya viene escrito, Milton Friedman, que le, con, la inflación siempre en todo momento es un fenómeno monetario, recitar una serie de cosas, y después plantear un presupuesto que él cree que lo tiene que hacer él y se lo tienen que aprobar. Porque es la fuerza del cielo. Uh -huh. Y en realidad, él tiene la iniciativa de mandar el presupuesto. Pero la facultad de dictar un presupuesto para el país y de dictar las preferencias. O si se quiere, cuáles son los, las cosas que tenemos que atender con mayor urgencia. Esa la dicta el Congreso. Uh -huh. Que es facultad de la Cámara de Diputados ser la Cámara iniciadora de toda cuestión presupuestaria o impositiva. ¿Qué va a hacer si la Cámara no le acepta lo que dice él? Porque él establece tres reglas, va, tres, tres principios o tres eh, sectores que van a ser favorecidos: la deuda externa, la defensa y la seguridad. Él dice que lo que sobre después del equilibrio fiscal es para pagar la deuda, y si sobra plata, la vamos a gastar en otras cosas, uh -huh. preferentemente en seguridad y defensa. Y salud, y educación, y desarrollo, y producción, y energía. ¿no? Nada. Uh -huh. Hay un planteo este, con respecto a ese. a ese déficit, a ese presupuesto, perdón, que eh, realmente eh, solamente otorga pre predicciones y proyecciones este, catastróficas para, para, para la economía argentina. Cuando mi ley sostiene que. Bueno, digo, para explicarlo simplemente el déficit primario o el superávit primario que se da de las cuentas es que se recauda algo y se gasta en lo mismo, ingresa lo mismo que se gasta. El planteo de mi ley es que si cuando le sumamos al gasto, le sumamos los, 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 los servicios de la deuda, es decir, todo lo que hay que pagar de deuda externa, entonces, es decir, si, si ese se desnivela porque hay más pago, lo que va a hacer es recortar gastos. Claro. Es decir, va a volver a ajustar para que dé ese servicio de la deuda eh, calce con el supuesto, el tan meneado superávit fiscal. ¿Cuál es el problema de esto, de fondo? Si hay una situación recesiva que es producto de eh, la caída del sector privado en general, digamos, la caída del comercio, la caída de la industria, todos los números que sabemos que existen y demás. Este, este, eh, esta caída para eh, digamos, poder salir a través del, del, del superávit y demás, y el crecimiento, vos ajustás más el sector público, lo que dice cualquier materia de primer año de economía es que va a repercutir y va a volver a caer el sector privado. Es decir, es del famoso círculo del perro que se muerde la cola, que mi ley intenta contradecir este, eh, sosteniendo como, una, como un mantra, como una verdad revelada, que eh, la, el, digamos, el, el superávit fiscal a cueste lo que cueste va a llevar a una, una rueda virtuosa de crecimiento. Esto asusta, porque es al problema que tenemos le metemos la misma medicina, le metemos el mismo método y seguramente este, vamos a obtener los mismos resultados. Pero hubo, antes de, de este planteo, que para, para terminarlo, digamos, y, y sabes qué, Luciano, para federalizarlo este planteo. Eso que quería hacer una acotación con claro. respecto a lo que estaba diciendo vos y al tema de la federalización, porque... Le habla a los gobernadores. Pero primero, él habla... De un desarrollo y un crecimiento, dice la Argentina va a crecer el 5% el año que viene. Que imposible pero, en esta No, no, no. Sí, es posible, pero el tema no es cuánto crezca, sino qué es lo que crece: el agro, la energía y la minería. Claro. Tres cosas que ya vemos, que, que no derraman pueden ser generadoras de dólares, pero que no derraman a la gente. Claro. Es más, vos decís que va a subir más las tarifas. Y hoy, hoy el poder adquisitivo se ve más afectado por las tarifas y los alquileres y todo lo demás que por la inflación, que también fue alta, 4,2% y 4,1% sí. en la núcleo. Sí. Y encima, como si esto fuera poco, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, dice a las provincias que tienen que ahorrar 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares debe ser el presupuesto, yo creo que de la mitad de las provincias del país. Si vos juntás la mitad de las provincias por ahí más chicas, ¿no? debe ser. Todo el presupuesto de esas provincias. Uh -huh. eh, cuando ya le sacaste la obra pública, uh -huh. ya le sacaste el FONIP, ya claro. le sacaste las transferencias directas. Que, no eso, le, no ¿que esos es, agujeros los está cubriendo claro, la provincia con no recursos propios. No le pasás la caja previsional, la plata de las cajas previsionales. Todos esos agujeros han tenido que salir a pagarlo a las provincias. Uh -huh. y, ahora le y ahora le decís que tenés que ahorrar 60 mil más. Ya apoyaron, pues, le dijo. No es así. Papá, no, no es así. Y francos... Y Caputo se han reunido esta tarde para eh, de, decirle a los muchachos que se calmen. Pero no contento con eso, eh, mi ley establece una pauta de la inflación del 18% para todo el 2025. Sí. Que yo creo que es una pauta que ya lo han dicho sí. muchos economistas de vida, arriesgadísima. Sí. Y un dólar para diciembre del 2005 de 1200. O sea, más barato de lo que está el Blue hoy. Sí. Y Cristalina Georgieva sí. le dijo. Eh, Javier, también bien que hayamos sacado al Chileno sí. Valdés, pero no te entusiasmé porque plata no te vamos a dar hasta que hagas lo que nosotros te decimos, sí. que es unificar el cambio, sacar el cepo y Exacto. todas esas cosas. Eh, esa, esa contradicción eh, entre lo que el fondo pide y lo que mi ley está dispuesto a ofrecer se expresa en esto que dice el Luciano, de un valor del dólar, que no es el que quiere mi ley, ni la sociedad rural, ni los que exportan, y demás. Pero eh, el cálculo es que para llegar a ese camino, digamos, tenemos que tener de acá hasta diciembre una inflación del 1%. Sí. 1,2% mensual para llegar al 104%. A claro, que plantea diciembre. 104%. Claro. Bueno, ya tiene 95%. Y a partir de ahí, 18% anual de hasta el 2025. Eh, como no, no, le, o sea, no le creemos a usted, nosotros, todos los que estamos acá, porque vamos al supermercado y vemos cómo aumentan las cosas, tampoco el FMI le cree. Tampoco le creen los del círculo rojo que le piden la devaluación, y entonces y... Eh, entra y, 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 y cuál es el problema de los que no le creen. El mayor problema de los que no le creen es los que yo, en definitiva, creo que ayer, Luciano, eh, para quienes estaba dirigido el mensaje, que es para el FMI. Porque, y, y para obviamente, el Poder Financiero Internacional. Porque el mensaje de mi ley es: si yo tengo que cortar salud, educación. Este trabajo, eh, lo que sea, lo que sea. Si tengo que cortar lo que sea para pagarle los servicios de la deuda, lo voy a hacer. Quédese tranquilo. Intentando así espantar el fantasma del default, que es el que tanto sí, lo, 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 él persigue y demás. Los tipos saben que eso termina en el 2001. Claro, lo que pasa es que cuando le das los números, vos le decís eso, te garantizo, pero le das estos números pero de inflación, lo, pero, terminamos diciendo de a nadie le creer. Los vagos de afuera no son boludos. Los vagos de afuera ya saben cómo termina una situación esta, como terminó en el 2001. Uh -huh. Y fíjate vos, como decís vos, que está tan dirigido hacia ese sector que uh -huh. parece que fuera el sector privilegiado de la Argentina, el uh -huh. Fondo Monetario, eh, Bonista y todo lo demás, no hizo referencia a las retenciones. Que él vive no. hablando que el campo, que el campo es la nave insignia, que gracias al campo hace 120 años volábamos y éramos el primer país del mundo. No sí. hizo una referencia al sector agropecuario, sí. pero ni, ni, en, ni en retenciones. Pero podría haber hecho alguna referencia en inversión de genética o desarrollo sí, sí, tecnológico, sí, 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 sí. no sé, algo para decir no, vamos que... a aumentarlo. Pero, pero dice que no va a poner un centavo en nada de por eso. eso. Por eso te estoy diciendo. Y hay un ni, siquiera, ni siquiera le habla a los sectores más concentrados. Los que están empujando. La industria el... nacional, que tiene el 70% del consumo sí. y, el, y el 80% de la mano de obra, sí. la mira como diciendo, y para nosotros. Ah, al Rigi le va a dar 30 años para que liquiden los dólares afuera. Y nosotros acá no tenemos un dólar para importar y poder producir el mate o la bobilla o el termo que estás tomando vos. Chorizo, dicen en el barrio. Para ustedes, chorizo. Chorizo. Eh, Ojalá, el, dice Chorizo. Por do, lo menos. Do, do, dos datitos eh, concretos con esto, con el tema del el, el superajuste que propone mi ley. Los, eh, hay un tuitero que sigue la economía, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que sacó un tuit muy cortito, que dice dos o tres cositas, pero que plantea que los cálculos de ingresos por eh, derechos de exportación de la Argentina tienen un valor que no tiene ninguna correspondencia con la posibilidad de bajar retenciones. O sea que la respuesta de mi ley eh, a, a presiones no, no. de este tipo es decir, el año que viene voy a recaudar más sobre derecho de exportación, pero que si no que el si otro... le saca eso va a tener que cerrar la casa rosada por eso por eso iba el otro dato, el otro dato la eh, el incremento de la recaudación porque él dice para alcanzar este famoso superávit, equilibrio fiscal ahí está, para alcanzar el equilibrio fiscal es decir vamos a aumentar algunos ingresos y vamos a recortar gastos es lo que veníamos diciendo para aumentar ingresos, entonces meten en la bolsa el cálculo del aumento del impuesto a las ganancias, de la vuelta del impuesto a las ganancias, que equivale, es el mismo valor de lo que deja de ganar el Estado por este, la baja del impuesto a bienes, los bienes personales. Bienes personales entonces, sí. volvemos a la misma que ya la hemos hablado y se habla en todos lados. Es bajarle la carga impositiva a los ricos, que la pasan tan mal, como dice benegalich Lynch, tan, tan masacra maltratados, masacrados. Masacrado, masacrado. Y además, subírsela a la, a la clase media y, por supuesto, a través de la inflación, que es el impuesto más este, perjudicial para las clases populares, este, intentar equilibrar estas pérdidas. Pero, Luciano, esto que promote, porque bueno, ya sabemos lo que es más ajuste y demás, y sabemos que eh, a dónde va. También hubo unos días antes este, un Congreso, una Argentina este, absolutamente conmocionada por eh, lo que fue el definitivo tratamiento del veto presidencial al aumento jubilatorio y que venía la cuestión como venía acá Luciano planteando, el poroteo y demás, más o menos las cosas venían este, claras, hasta que una de las fotos más... Este, raras del último tiempo de la política, que es ley sentado con diputados radicales negociando el voto a favor del veto, digamos, decir, en, en contra del, del proyecto del aumento de los jubilados. Eh, esa foto disparó, eh, obviamente la chicana, pero que es una, una una cuestión muy real, que es ¿y dónde está el discurso de la casta? Es decir, si, si algo que era casta, además de la élite política, si se quiere, era la negociación es decir y, el, y, y la borocotización boro que se decía cuando algún que otro diputado cambiaba su preferencia eh, horas antes de la sesión y eso desnivelaba todo y demás. Bueno, ese comportamiento de casta que Miley tan bien había enfocado en su discurso quedó absolutamente desarticulado este, con esa foto. Así fueron al recinto, se consiguió eso, y sobre llovido mojado, es decir, esa misma tarde, decide la ministra Patricia Bullrich ordenar la represión sobre todo el arco etario argentino, empezando por los ancianos, siguiendo por los adultos, y por una nena, por una nena de 10 años. Te faltó uno. Ah. Te faltó el que renunció, diputado nacional de Entre Ríos, el que... que renunció y se fue a la represa de Salto Grande a ganar 10 mil dólares por mes. Ahí. Y entró un, la suplente de él, que era una diputada del PRO. Que yo no sé por qué se, no se ha aplicado ahí el tema de la paridad de género, porque si renuncia un hombre, tiene sí. que entrar un hombre. Hubo, no, hubo, ahí, sí. Pero hubo discusión, creo, ¿Te acuerdas no, con el que le besaba el pecho a su novia? No, le pero. Pateta, hubo discusiones lo mismo. Me dice a mí después que digo. No, lo que pasa es que es según cuando haya sido elegido. Claro. No si ha sido que... elegido en la última, no. Si ha sido elegido, uh -huh. elegido en la otra. Sí se puede hacer para él. Pero bueno, de todos modos es un espanto el que renunció para cobrar 10 mil dólares y los cinco esos, que tienen que haber pasado por alguna ventanilla. Porque nadie pone la cara sí. como la puso el campero ese, hay acusaciones. tirándose, diciendo los jubilados son, hay que abrazarlo y después al otro día cagándose de risa y adereteando al bloque peronista. Sí. Eh, bueno. Y después la actitud de la coalición cívica que se abtuvo. Sí, Porque y lo hacemos federal. Hubo ocho sí. que en julio votaron sí. y que ahora siete se abstuvieron y uno se perdió en la playa de Buenos Aires. Estaban los pasos perdidos. Está tomando un, no, la porque la verdad, nosotros, eh, el, el, el frente, digamos, que se había hecho con los radicales y todo el más, necesitaban, creo que, de los, de los votos que sacamos no, necesitamos 11 votos. 11, 12 votos, porque nosotros necesitamos llegar a 171. Mm. No era difícil llegar porque teníamos los cinco a la izquierda, lo que pasa es que se empezaron a caer los cinco radicales, vos acordate que cuando los votos se dan vueltas son el doble, uh -huh. son cinco menos para hoy, y cinco más para los otros, claro. en realidad se te convierten en diez votos. Yo creo que fue un papelón, ha sido una vergüenza, creo que lo van a pagar, creo que estas cosas se pagan a lo largo, a la larga, como nosotros pagamos durante el gobierno de Alberto Fernández decíamos, no, no pasa nada, y pasaba, que íbamos cometiendo algunos errores y... Hacíamos como que no pasaba nada y sí pasa. Estas cosas la gente la va notando. Vos ¡Wow! dijiste, recién, el encendido de la televisión. Sí, tiene que, que Después ver con hay otro esto, dato bueno. con una encuesta que ahí lo vamos a hablar. Pero antes de eso, eh, Luciano, te pregunto esto. Eh, el radicalismo, yo creo que sintió el impacto de la foto y el cambio de voto, de voto y demás. Y uno de los datos, y que lo, 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 lo traemos acá a nuestra querida este, provincia de Mendoza, eh, el cornejismo reculó me sí, eh, corregimos porque se asustaron. Se asustaron eh, y Sua votaron Suárez y Juri mantuvieron No, 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 los no, no, diputados. pero tío, Suárez y Juri se levantaron de la sesión y se fueron pero antes eso es en el Senado. Pero sí, pero digo, pues, pero antes de votar el presupuesto eh, de las universidades eh, y el rechazo al DNU de la SIDE, porque decían que no tenían avión para volverse. Uh -huh. Ahí hubo también un, recule, sí, un recule. Con, recule con un gesto... Y en diputados, eh, Berazá y Nieri votaron a favor de la ley de aumento jubilatorio. Claro. Por eso, porque eh, Cornejo, Cornejo sí, es consciente pasó. que a la larga, porque como yo te decía recién, una cosa es cuando vos tomás una decisión en general y hablas de la fuerza del cielo y toda esa estupidez y todo lo demás, y otra cosa es cuando te dicen, vamos a bajarle la jubilación. A sí, los jubilados. Y, Eso te está marcando tu bolsillo. Sí. Y hay otra cosa también que le impacta. La semana pasada pasó medio que. Siempre que hacen cosas que le interesa a o oh, hacen una parafernalia, qué sé yo. Pasaron dos reuniones que eh, se mencionaron en la prensa, pero muy por lo bajito, de Cornejo con los dos grupos de intendentes. Con un grupo de intendentes más cercano a él. Y con el otro de la oposición, el peronismo, algunos, y sobre todo los otros dos, este, aparecieron después Alacino y el de San Carlos, no importa. De la Unión Mendocina. ¿Cuál es el temario? ¿Cuál fue el temario de esa reunión? ¿Cómo hacemos para llegar a diciembre en esta situación económica? porque los fondos no vuelven no vienen de la nación porque los ingresos caen porque la demanda crece la demanda social sobre el Estado para salir de situaciones de emergencia este, crece y este Cornejo está muy preocupado con los números y, y esto lo llevó a plantearse los intendentes porque los intendentes cuando bo, bo, aún así rapito, volver a los cuando pide el ajuste de 60 mil millones de dólares, que es para llegar al famoso 25% del sí, del gato del PBI de, nacional de aquel pacto que ya no sabemos ni cómo se llama. Bien, eh, que firmó Cornejo, que firmó Cornejo. Pero cuando le dicen eso a los intendentes, la respuesta de los intendentes es la de cualquier animal político que conoce este, un poquito la política argentina: Mira, hermano. A mí se me viene la gente. Es decir, si vos decir querés, que ajustemos, que echemos gente, que esto, que bajemos, la gente viene a golpear la puerta del municipio. No, no van a Olivo. Claro, no van a la casa del intendente, que claro. saben dónde a vive, y queda 10 cuadras de la casa de él. Exactamente. Ahí me parece que aparecen estas respuestas. ¿eh? porque qué parece el, el presidente que se viene quedando solo, solito, solo? No, pero aparte, todos los gobernadores y los sí. intendentes. Que esto ya tuvimos un principio de charla, que era un, sí. un boceto. Yo creo que ahora ya está tomando forma de plano definitivo. Ah. ¿Qué hacemos el año que viene? ¿Vamos solo ¿Vamos claro. con la libertad avanza? Claro. ¿Hacemos lista? ¿Vamos a los pasos? Bueno, nos estamos adelantando mucho, pero, mucho no, pues. pero muchos que se anticipan, como en el ajedrez. Usted sabe, ¿No? Luciano, de qué se discuten las mesas políticas no, a esta yo, altura del año. Ya sé, pero digo, muchos ya están pensando. Dos o tres jugadas antes del aje Mirá que si movemos acá y quedamos entrampados en este claro, gallinero, claro. Eh, con perdón de los hinches, de River, no, eh, quedamos entrampados en este gallinero, vamos a, vamos a tener problemas. Entonces vayamos corriendo en un poquito, cosa que la gente a, por lo menos perciba un olorcito de que hay una diferencia. El pro está yendo, a, yo creo que a un sí, abrazo salvaje, sí. que va a ser demoledor para el sí. pro. Va a ser demoledor para el pro, sí. porque aparte, Miley sabe. Caras, las caras lo dicen todo. ¿eh? Milei sabe que a Macri, ya lo he dicho, la teoría de matar al padre y sí. todas esas cosas, que a Macri le tiene que pasar por arriba, si él quiere manejar uh -huh. esa parte de la sociedad que podríamos llamar derecha, liberal, sí. eh, conservadora, como vos quieras llamarla. Entonces, yo creo que ahora todo empiezan. A tirarse para atrás. Y los gobernadores que tienen que ganar en sus provincias y los intendentes en sus municipios tienen que salir a campear esto. Si no, van a sufrir las consecuencias de Exacto. que lo arrastre todo también a ellos. Entonces, Exacto. hay que salir a diferenciarse, obviamente. ¿Y dónde se ve eh, esta, este desinterés? ¿viste? Porque cuando el, el pueblo es un montón de cosas, pero cuando te hace la. y te mira de costado. ¿Dónde se ve? Salió una encuesta. De Subán Córdoba, una encuestadora que venimos siguiendo acá en el programa y que se sigue mucho porque hace unas encuestas de tipo cualitativa muy interesantes. Sí. Eh, y marcó eh, un, una cuestión, digamos, una caída en un aspecto de lo que tiene que ver en la consideración de mi ley, que es la gestión de mi ley. Y eso fue este, realmente eh, abrupta la caída. Luciano ahí va a recorrer alguno de los de los puntos que se le preguntó, pero lo que nos está mostrando, digamos, de alguna manera, es que si bien la imagen del fenómeno Milei, del personaje mediático o personaje político y demás, mantiene este, algunos valores cercanos al 50%, ha habido una caída abrupta en lo que hace a la evaluación de la gestión de eh, Javier Milei. Sí, eh, hay una eh, un, uno eh, eso que ha puesto roberto ahí abajo por ejemplo qué piensa de las frases de mi ley sobre los sí. jubilados le doy, la respuesta es no le creo no, pero te voy a decir mira bueno, la vamos a decir porque la tengo acá que son las primeras preguntas estamos arrasando con la inseguridad esas son las frases de mi las frases de mi ley. 62% no mentira eh, le duele que yo sea uno de los políticos más importantes del planeta Tierra. 64% mentira. Todo lo opositorio, incluidos los científicos, periodistas y artistas, son ratas inmundas, fracasadas, repugnantes y vomitivas. 65% mentira. ¿Hace, hace cuatro meses que le, los salarios le vienen ganando a la inflación. 68% mentira. En todas las áreas estamos haciendo cosas maravillosas. 66% mentiras. Claro. O sea, estos son datos de la realidad, no son y son preguntas que ya no es, incluso no tiene que ver ni con la intención de voto, sino con la percepción que tiene uno de que las cosas que le vienen diciendo. De que mienten. Y te dicen, mira, eh, mi salario no viene rindiendo más y yo no veo que vos sea el más importante del mundo porque Vos pones un canal de televisión, Fran TV, la CNN, no es, no cualquier. Está país, mi ley. Y no sale, nunca, digo. Le tío. debe tener celo al colapinto ahora. No, yo creo o que. No, no, porque ahora todo el mundo habla de. Colapinto. Yo creo que si mi ley no pone en la parte del costado, el otro colapinto, un león que diga la libertad <laughs> Sí, si no le muy idea, no idea, no le idea, idea, por favor. O sea, la libertad, carajo. Yo creo no que le sea, des no. idea porque va a arrancar... Quiero reivindicar a alguien que yo no lo conozco, que no, no sigo su música, todo, pero que ha sido muy importante para la trayectoria con el Pinto, que es Bizarrap. Que uno por ahí lo considera esos pibes que están en la música... Un que toca... Le consiguió a Globan de Sponsor, le consiguió mucho porque ahí, vos sabés que en la Fórmula 1 hay que, ponerla, hay que ponerla viva, como dicen los muchachos, para que si no, no corre. Claro. Entonces Bizarrap se puso, que es un vago que ya maneja un... Una, una, un, una influencia importante. Sí, sí en está en España, ya instalado. Sí, no, no, sí. Tal, le consiguió y salió con la pinta y dijo, la verdad que el pibete sí. me llevó, me medio de anda. Eh, ah. eh, ayudando, obviamente, ahora ya tiene propaganda de IPF. Eh, eh. Sí, yo no, no, che, para, no una, soy muy seguido Se me olvidó programa. la otra vuelta para decir una cosa. Franco es director de IPF. Guillermo Franco, sí. Cobra 70 palos por mes. Como Jimena la Torre, que claro, ahora renunció. Se re -redució. Re redució. Guillermo Franco, director de IPF, cobra 70 palos por mes. Y el 70 tiene. La, dólares. La carauré, eh, no, 60, 70, 70 millones 000. de pesos. De pesos. ¿Por eso? ¿70 mil dólares? No, 70 millones de pesos no pueden ser. Sí. 70 mil dólares. 70.000 dólares. Bueno, pero no bueno, puede ser que ese vago, que está sosteniendo el, el tema del déficit y todo lo más. Este, como minis como jefe. Eh, eh, jefe de gabinete y esté como director de PF cobrando 70 palos. Sí. Lo bueno, que ha pero sigamos... Dicho... No, no, quitamos. no. Pero un datito que para... para en esto desarticular los, los, los versos del, sí. del, del trovador. <laughs> en diciembre usted compraba con un dólar de ahora compraba 5 litros de nafta. Sí. En septiembre, o sea, ahora, con un dólar compra un litro único. de nafta el uno a uno entonces digo me ley me ley usted que es un nostálgico de la convertibilidad o sea no porque viste que le dice a la gente vuela el poder adquisitivo vuela vuela porque bueno Luciano eh, estamos no, hay, hay un datito para de la encuesta eh, fíjate que, que que va a anticipar el quilombo que viene que me gustaría que que, que hable sobre eso en esa encuesta, una de las últimas preguntas es, ¿qué institución, hablando, porque la encuesta es como de las mentiras de la política, ¿qué institución usted tiene más credibilidad? Y resulta ser que salió en el medio de la polémica con las universidades y el aumento del presupuesto universitario, que Miley ya anoche domingo anticipó que vetaba, la institución que más credibilidad genera es la universidad pública. Sí, si no la encuentro acá. O sea. Que se dispone el presidente Milei, con el fanatismo que tiene sobre, y el fundamentalismo económico que tiene, que eh, va a, a, a pegarle en el corazón de la institución más valorada, más creíble por la ciudadanía argentina, que ya le hizo una movilización, que, donde estaba lleno de clase media, donde estaba lleno de votantes de Miley, a ese escenario se dirige la. Argentina. Eh... ¿Qué tanta confianza o desconfianza tiene usted, eh, por ejemplo, los sindicatos, 74% de confianza, el, peroní, el periodismo en general, 76% de desconfianza, los medios de comunicación, 78%, los partidos políticos, 76%, el Congreso Nacional, 82%, las iglesias evangélicas, 72%, y la justicia argentina, 86%? Claro. Eh, digo, no, yo creo Ahí, que con no. ellos se va a pelear. Eh, ¿Qué tanta confianza o desconfianza tiene usted en... Universidades públicas, 71% de confianza. Uh -huh. La salud pública, 71% de confianza. El CONICET, 64. Las universidades privadas, 56. El INDE, 42. La Iglesia Católica, 33. Y las redes sociales, 22. Eso es el, el último dato. ¿Te acordás, ¿Te acordás lo que yo te dije? En las redes sociales. El último dato de las redes. Yo te dije lo de las redes sociales. Se está cayendo lo de las redes sociales. La credibilidad. Porque, porque la gente ya sabe que, que es una cloaca. En donde. Más que transmitir o discutir o mandar un mensaje, lo que hacen los vagos uh -huh. es decir cualquier cosa. ¿viste? Uh -huh. eh, sí, operaciones sí, y todo. Sí, eh, sí, sí. Luciano es terrorista, Basuras, claro. digo, basura. Cualquier cosa. Tiran cualquier cosa. Las redes de cloaca. Sí. Hay algunas cosas bueno, acá. Dale. Que quería, porque se me pasó, pero para uh -huh. mí es importante. Eh, bueno, que ley dijo que la economía no es importante, que lo importante es el superávit. Pero con respecto a los jubilados y con respecto a las leyes y a todo esto, hay un principio que los vagos se han pasado de largo: que es que toda iniciativa debe tener por sentado el, el gasto, de dónde se va a sacar el gasto que se va a hacer en, la, en lo que vos proponés. Toda iniciativa legislativa. Eso en parte es cierto y en parte es mentira. Uh -huh. Porque vos lo que tenés que demostrar es que lo nuevo que vos proponés va a tener financiamiento. Por ejemplo, verbigracia. Me salió el latín y todo. ¿eh? Impresionante, Roberto. ¿Escucha eso usted? Eh, Verbi, gracias, hijo. Y es, por ejemplo, en latín, por ejemplo. A ver. Eh, cuando Néstor manda la ley de financiamiento del alto rendimiento deportivo, pone el 2% de la facturación telefónica celular para financiar ese ese emprendimiento de bancar el alto rendimiento. Ok. Que ahí fue donde salió el pibe de Brian Toledo, que lamentablemente falleció en un accidente de moto, pero sí. estaba ya empezando a tallar en el lanzamiento de jabalí de a nivel mundial. Uh -huh. La flaca de García, la Peque Pareto. Porque empezaron a poner plata, porque para esos claro. deportes necesitas financiamiento, porque es casi dedicación exclusiva. Seguro. Entonces, proporcionaron la ley nueva y propusieron el gasto. Uh -huh. Bien, eso es lo que se debe hacer. Ahora le quieren poner esa regla a la jubilación y a la universidad. Y no es gasto nuevo, es un gasto viejo que vos has tirado abajo. Claro. Lo que se pide es volver a levantar Es un recorte, claro. Claro, lo que se pide es recomponer el derrumbe que vos hiciste. Claro. A los jubilados porque te lo comiste con la devaluación y a las universidades pues como reconduciste el presupuesto, le bajaste y no le pusiste la inflación que corresponde. Uh -huh. Entonces para eso no hace falta... Justificar el ingreso Porque son cosas que venían de antes uh -huh. Entonces ahí está la mentira Estos tipos se basan en esa mentira Que la gente Termina comprando Para lo nuevo sí hace falta justificar Pero para lo viejo No hace falta justificar Basta con el 8% para los jubilados 15 lucas Hacía falta hacer semejante quilombo Las eh, universidades eh. A veces parece más puesta en escena de Soy no, el no, más duro Soy yo, el maestro y eso también es ¿eh? un severendo disparate. ¿Cómo yo creo, a jugar con eso? Yo creo que es, por eso te digo, ahí te, como yo recién te decía el juicio político, están jugando en la raya, en la delgada línea roja, donde un día te pueden sacar la tarjeta y doble amarilla es roja. Bien. Porque la gente, como nos hizo, pero pasó a nosotros. Y así sí, todo, sí, no, el, quiero aclarar, sí. siguen diciendo de la política, de los radicales, vendidos, ensobrados, todo lo que vos quieras. Sí. Seguimos siendo el bloquecito. Un tractorcito que no anda muy ligero, pero anda junto. Va, pero no, pero no, no. No. No, no Luciano, me ha tirado un centro. No, no, está bien. Y justo. Yo el, te digo. Me calza con el tema que tengo. Los, ahora, 90, que los 99 y los 33 senadores. Escuche. Escúcheme. Eh, el peronismo. Usted lo dice. El bloque de Pero. Yo ¿Tú? estoy hablando del bloque, no me saque el bloque y me lleve no, afuera. Bueno, no, eh, 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 bueno. eh. Ah, usted no, no, bueno, bueno, viene pero... con el puñal en la espalda sí, también, está está como Le siempre. Eh, Escuchaba un podcast hace un poco. Yo me informo por podcast. No, estaba escuchando un podcast los podcasts de Spotify. ¿Es contagioso? <laughs> Son las, las redes, los, los audios como <laughs> programa de radio y demás. No, decía que el título era este: El peronismo a carne viva. Ajá a rajuñazo y patada diría el chileno Arrancos. y no y traía una serie de, 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 de análisis saliendo de lo que lo que es la interna en provincia de buenos aires uh -huh. una interna que para ponerle un marco aparece como no ideológica si no es un problema de ideas entre cristina o entre cristina y máximo o cristina y la cámpora lo que fuera y axel kicilov Sino que eh, o sea, aparece más como cómo construimos poder no. de cara al año que viene. Eh, la semana pasada este, debatíamos sobre la, la posibilidad o no de que Cristina fuera candidata. Más allá de eso, que falta mucho y demás, lo que sí está claro es que Cristina, luego de la famosa, es la economía bimonetaria estúpida, la famosa carta y el cruce con Milay aceleró. Es decir, en vez de decir, bueno, Cristina va a ser hacerla siempre, se retrotrae, aceleró, fue a la Universidad de Merlo, no invitaron a los muchachos de Kicilov. Estaba Kicilov, pero no estaban los intendentes que lo acompañan. Bueno, eso es la cuestión de la interna. este Y, y, y aceleró en lo que es, digo, salir a la palestra, seguir po polarizando con mi ley y demás, decir lo que es, la sigue colocando en ese lugar de protagonismo. Sí. Pero. No sé si fue el mismo día o al otro día, sale Kisilov. Hacen un acto en mar eh, Chiquita con toda la gente de En el, el, el municipio de la costa, con todos los municipios de la costa. Y, pero aparte, también el miércoles había ido a la marcha con una columna sí, con sí. sus funcionarios. O sea sí. que este, eh, también llamó mucho la atención por, por una salida directamente a la calle. Bueno. Eh, paralelamente hubo un cruce en Twitter eh, de Mayra Mendoza con otros intendentes propios de, digamos, del mismo peronismo que pusieron un poco este, arriba de la mesa las diferencias que son muy fuertes. Ya se empezó a hablar de eh, las listas las armamos nosotros, no, las listas las armamos nosotros, empieza ahí complicado. Como si la realidad esta no fuera poco. Prengo el Twitter, qué sé yo, y me aparece una foto de. Quintela con Lourdes Arrieta y el Lourdes Arrieta le agradece y que esto que el otro recibe el apoyo y demás. Uh -huh. Bueno, obviamente una foto política. Sí. Al mismo tiempo se, se profundizan las diferencias entre el kirchnerismo, si se quiere, este de Guao de Pedro encabezado, a partir del famoso tweet contra acusando al macismo de colaboracionismo, prácticamente con el gobierno de Miley. Y los gobernadores que orbitan alrededor del planeta Masa, estamos hablando de Sanz, estamos hablando de Beretilnek, que no es peronista, pero está en, sí, ese, es en ese planeta. Es peronista, bueno, era, era el vicegobernador de Soria. Por eso, pero él después armó su partido. Bueno, pero no importa, orbita ahí. Viene del peronismo. Puede bueno. estar ahí. Y la gente de Catamarca. Ni hablar de los eh, tucumanos, que ya hace rato que partieron el oficialema, no me refiero a todos los tuyo partieron hacia las huestes libertarias de, 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 de Miley. Entonces, digo, la frutilla del postre quizá es eh, Guillermo Moreno, con sus polémicas este, televisivas cotidianas, eh, donde intenta todavía explicar esta amague hacia una alianza o si eh, peronizar a villarruel toda esa cosa que. Eh, Digo, después del paso en falso, el tipo insiste y genera más divisiones. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero lo que está claro es que genera más divisiones. Por eso me pareció que el Peronismo a carne viva era un buen título. Eh, sí, yo primero, un, no una corrección. El año que viene no se juega el partido final. El año que viene es una previa de lo que va a ser el 2027. Porque el año que viene Kizilov no va a ir de candidato, Quintera no va a ir de candidato, posiblemente Cristina no vaya de candidata. Yo creo a, a candidata a diputada nacional va a ser. Me suena raro, pero ¿Cómo? bueno. Eh, gustos son gustos, dijo el, Ah, no, se elige diputada nacional de, de Buenos Aires. Claro. Senadora nacional. No, no se elige. No se elige. Va a ser diputada nacional, ya te dije el otro día, va a encabezar <laughs> la lista. Acá, por lo que vos dijiste, hay dos líneas de trabajo, dos líneas de acción. Cristina, es el problema que yo veo más, ¿eh? No, no, yo veo, sí, hay más. Dale. Si querés, podemos analizarla todo, Moreno, Dale. todo lo demás, pero sí. vos me pusiste ahí a Cristina y a Kicillof como tirando más, más del carro. Yo la veo a Cristina sentada en el trono, Ajá. impartiendo discursos y haciendo buenos análisis, como los que hace, todo lo demás, lo que comparto. De nuevo, de lo que dijo el, el sábado, el viernes en el discurso de ella, comparto el 99,99%. 99%. Uh -huh. Pero le dije yo, si yo fuera asesor, Cristina, hay que hacer reuniones, hay que salir todo. ¿Qué es lo que está haciendo Quiciló? Kiciló está agarrando el clío de Bianco sí. y sale y va a La Rioja y va a este lado y va más chiquita y se junta con Silioto. Ahora lo ha nombrado a Capitanich en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Kiciló está siguiendo para mí. La, la regla del buen manual del armado político. Te meto una cortita ahí. Incluso Carlos Bianco, el jefe de gabinete, sí. sostuvo que Kicillof, que no hay que cometer el mismo error que con Alberto. Uh -huh. Por lo tanto, Kicilov tenía que ser, aparte de que lo larga como candidato a presidente, este, presidente del Partido Socialista. Sí, sí, sí. Por eso, yo creo que hay... Un recorrido. Kicilov está apelando al, a lo, yo digo, al buen manual del armado justicialista, que es hablar con los muchachos, juntarse, eh, también se va a juntar con Yair Dora, habla también con los gobernadores todo, habla con Massa, cosa que ya los muchachos del Kirchnerismo, de la Cámpora, están empezando a irse en contra de Massa. Kicilov y Massa cierran la provincia de Buenos Aires tranquilamente. Para mí, uh -huh. para mi gusto. A pesar de que puedo repetir. Contra el kirchnerismo. Eh, el tintan de Cristina es la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Pero Massa y Kisilov y alguna rosca de intendentes uh -huh. que los están. Le hacen armando. el 2 a 1. Yo creo que sí, yo uh -huh. creo que le hacen el 2 a 1. Y Cristina tendría que salir a armar lo que no tiene, que es el, el interior del país. Acá, porque tenemos a la cámpora con Anabel a la cabeza que ha logrado tener una, una primacía, ganar la última interna, qué sé yo. Pero en el resto del país no. La capital de La Pampa, Santa Rosa, hay un chico que es de La Pampa, el Luciano no me acuerdo el apellido. Sisti. Uh -huh. eh, no. <laughs> Ojo que puede aparecer... El, <laughs> un Sisti, el, guarda. El, puede aparecer el caso. Cuando aparezca el pasacalle de Luciano Conducción, muchos van a... Ir. Yo le aviso. Espera. Yo le aviso. No. Yo creo que si no va más... Creo que el peronismo está haciendo una tarea ordenada en el Parlamento y en el partido están saliendo a jugar. Y cada uno presenta sus cartas credenciales. Eh, Bernie dice que la quiere Villarruel en su equipo. Ajá. Bueno, hacete cargo de villarruel Moreno dirá sus cosas que yo creo que están bien en el fondo, pero están dichas con un vocabulario muy viejo y con un tono muy. Anoche se sacó. Sí. Ves, pero. No hay que hacer eso. El que se saca, y se lo dice alguien que se saca muy fácil, <laughs> eh, pierde. No, no, en política vos tenés que tener... Podés ser empático. Es, podés ser claro. empático. Claro. Si querés hasta hacer el gesto y pegar un puñetazo en la mesa, pero lo que no podés hacer es irte a la mierda. No, no, sí, Entonces yo creo que el peronismo en eso viene comprando una tareita en donde ese 30, 35% que es la casuchita nuestra, el iglú que hemos construido, está. Ahora tenemos que ver de lo que desparrame o caiga, o, o ahí sí se va a aplicar la teoría del derrame, de lo que votaron a miles cuánto nosotros somos capaces. Yo ya escuché el otro día decir a una señora qué bien estábamos cuando estábamos mal. Ah, lo dijo en, en constitución. En le salió le salió a la señora del, del alma. Dice: Qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Y porque ahora me que estoy cagando de hambre. Yo estoy convencido que censuran algunas cosas, lo que no, la gente responde. Seguro. Porque la gente dice. La realidad es. La dice que que venga a ese, Hoy no ha aumentado cuánto. 40% el tren en Buenos Aires. Sí, ¿El tren lo toman un millón y medio de personas por día? Sí. ¿40%? Pues te estoy diciendo yo ¿qué, qué recomposición salarial? y qué, Si vos tenés aumento de tren, de luz, de gas, de servicio, de todo por mes, y no podés sostener de ahí, no es que ahora te aumenta y que no podés comer asado, no te podés subir al tren para ir a laburar. Ese es el problema. Ya, ya no es el, el asado o si es el asado con chinchulino o con molleja, no. Eh, te puedes subir al tren, te puedes subir al micro. No, Hay no, micros no, no, no. En, in, interiormente en Buenos Aires que salen más de una loca. No, 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 no. Te tomas tres micros y tenés cálculo, que laburar para el micro. El cálculo que hace el pueblo, digamos, es que antes el fin de mes empezaba sí. el 15, el 20. Sí. Hoy empieza el 5, sí. el 8. El fin de mes. Espero que terminaste de pagar es, la factura. Y te queda y para, para la, morfar. Pagar la y tampoco te queda porque tenés que tarjetear para morfar. Por eso te digo, terminás de pagar la tarjeta. Y terminás de pagar la factura. Y alguna cosita que está ahí. Y ya el 5 dijiste, uy, cuando mirás el saldo en el teléfono, yo. Y ya el 10 empezás a, a, a sacar la nariz del agua. Y el 20 tenés que empezar a tarjetear de nuevo. Y a darle todo porque sí. no llega. Eh. Para yo el creo, final, yo, yo sí. creo que eh, el sendero y al, hubo, hubo alguien que lo dijo no me acuerdo la puta madre que el 4% iba a ser el piso de la inflación. Claro que no puede perforar. Que no puede perforar eso. Si eso sigue así, incluso este mes subió pues, en Mendoza. Este mes, impuesto a los combustibles, sube el impuesto al combustible, suben varias cosas. Incluso hasta puede tomar un sendero de entre 4 y 4.5. De hecho pasó Luciano en Mendoza. La inflación fue arriba del 6%. Sí. Y entonces salen los siempre solícitos comunicadores, a asombrarse ¿sí? y qué sé yo, y llaman al dueño de un gran supermercado, no el que va a usted, no, no. otro. Y dice, yo no sé de dónde sale ese número, dice, uh, está dibujado, porque no, Claro, dice, porque acá las cosas nos llegan con baja y nosotros estamos poniendo la baja. Y realmente yo me, me imaginaba y me identificaba con toda la bronca que nos da que te miente el periodista, que te miente el gobierno, y encima te miente el dueño del supermercado, porque vos oh, ah, y, y cada vez sale más cara, y sí. la inflación crece y demás. Bueno, eso es, entramos en el terreno del Y mirá, y, para, y para que veas que soy hoy objetivo, ok, ok, objetivo, ver. diría Guillermo Nimo. Ajá. Mi ley tiene el doble de inflación ah. que Cristina en su peor momento. Mm. El doble de inflación. Cristina la tenía con crecimiento, salario y jubilaciones claro. mucho mejor de la que hay ahora. Uh -huh. Cristina tenía 1, 5, 2 de inflación mensual. Uh -huh. Y este muchacho tiene 4. O sea que, para que no crea que yo. Vamos, igual, esa. Estoy estoy que un día vamos a invitar, le propongo a usted, Luciano, que busque a alguien, Roberto, eh, que hablemos del tema de inflación. Porque bueno hay un montón de cosas pero es interesante pensar que para algunos es tan malo y hay otros que sostienen un poco de inflación no es mala y bueno, ahí viste el mismo perón decía que por ahí hay, hay, un, hay un momento de inflación corto pero que es expansivo. claro pero, pero corto. que es expansivo claro bueno, sí. bueno pero, pero eso es un la, tema, un tema en la, lindo. En la teoría económica, es un tema lindo. hace mucho que se ha dicho sí. la inflación recesiva sí. y la inflación expansiva. Pero yo ahí le digo, ¿qué, ¿qué significa la inflación para las clases populares? Y los principales países del mundo, hablábamos, creo que fue la Cámara de Estados Unidos y demás, que los tipos cuando empieza a crecer la inflación, prenden toda la alarma, sí. empiezan a decir, porque dicen, y no, y tocan, la inflación... Y tocan el, la tasa de interés. La tasa de interés, todo. porque no podemos crecer con inflación y aparte le hacemos mal a los peores sectores claro. de la población. Bueno, pero son países... Bueno, todo que ya eso. lo que tienen que conservar es el nivel de actividad, de actividad para que se mantenga la estabilidad. Claro, claro. Nosotros tenemos, no tenemos nivel de actividad. Es más, tenemos 50%, por 50 del, del aparato ocioso sí, ahí. Y la, y la chica del, del, del PBI, inclusive. Para el final, Luciano, ni hoy... El, ni el tiro del final tiro te va a salir. Hoy es 16 de septiembre. Hoy es una fecha... Eh, no para los Lourdes de Arrieta de la Vida, que sí. dicen que la historia no la saben porque nacieron en el 93, que sea, pero, pero para los argentinos. No que, me digas que no conoces a San Martín. Claro, ya. <laughs> Pero para los argentinos de bien y los argentinos más o menos sensatos que estudian la historia y demás, y que, y que les interesa saber de dónde venimos para pensar hacia dónde vamos, 16 de septiembre del 55 es el aniversario, el universal, la conmemoración, perdón por la, por la falla. Del de golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955 y que inauguró uno de los peores periodos de la, de la Argentina, eh, con su epicentro y con su uh, mayor eh, pico de intensidad represiva en la dictadura del 76 al 83. El 16 de septiembre también se recuerda la famosa Noche de los Lápices. ¿Sí? Que, eh, donde fueron secuestrados y asesinados jóvenes sí. secundarios y hoy la justicia también reconoció el delito sexual de la noche de los lápices la noche lápiz. lo reconoció ahora después justo de la noche el 16 actual. de septiembre ¿qué pedían? fundamentalmente querían cambiar la Argentina digo esto para ponerlo en claro porque muchas veces dicen no, porque pedían el boleto no, no, querían cambiar la Argentina como toda una generación este, de, de esos años y una de sus reivindicaciones que salió y después en la película y demás se mostró más era el boleto, el medio boleto estudiantil. el medio boleto estudiantil hoy, 16 de septiembre de 2024 la patronal de transporte de Córdoba salió a decir que a partir de mañana el boleto eh, universitario y el boleto escolar en Córdoba cuesta el 100% se acabó subsidio afuera se acabó el subsidio para el boleto universitario. Y dice que es porque ya hablaron con el gobierno y que el gobierno no pone, la que mi ley no le pone, etcétera, todo esto y demás. Pero es muy simbólico hacerlo hoy. Sí. ¿no? Porque estas cosas. Podrían, no se fijar, pasan. podrían fijarse en la fecha, porque eligen fechas para propósito. Se fijan, se fijan y hoy lo hacen y demás. Esto es, primero. Para lo que decimos siempre, si no hay el camino por ahí, los universitarios este, tienen que estudiar, los chicos tienen que ir a la, a, la, a la universidad, etcétera, etcétera. Y también no está bueno que se sumen a esta lógica de eh, revolver y volver a traer arriba de la mesa este, estos periodos tan nefastos donde la sociedad argentina sufrió tanto, donde imperó y cambió el genocidio y el terrorismo de Estado. No, sí, no solamente traen y reviven esos hechos sino que tratan de aminorar y alivianar los hechos trágicos de la dictadura Exacto. del 76 como decía vos, tratan de bajar uno y de subir otro Exacto. como diciendo la dictadura de Perón o el régimen o vive el cáncer cuando se murió Evita, esas cosas es la que tratan de levantar y a su vez van a visitar los represores. Exacto. Ese, es, ese modelo de sociedad, ese modelo social, es este, el peor de los mundos. Así que los que toman decisiones, este, estaría bueno que, que se pongan a, a tiro de la historia, ¿no? y se pongan más en línea con lo que es una sociedad que va hacia adelante y no va hacia atrás. Y no va hacia atrás. Y se lo tuvo que decir una niña de 10 años, sí. la que le pegaron cuando le pusieron el micrófono. Mamita, le dio. Esa chica. Le dio samba. A, a, ¿eh? a esa la quiero en mi agrupación. <laughs> sí, <grupo>. la convocamos <laughs> para la agrupación. Eh, Luciano. El muñeco gallardo. Pérez, pérez. No. no, no, pérez, porque esto es importante. La pensando. Rey, me dijiste que eso no íbamos a hablar. La estuve pensando, Dejate, no. Joder. Escúcheme, así se conduce. ¿Qué se conduce? Así se conduce. ¿Qué? Lo Por, pone eh, a Borja. Gol con, Borja. gol con la mano de Borja. Va el ver, anda el gordo ahí. qué sé yo. Yo, no, Hace gol con la mucho. mano. Y no, reivindica. no, no, no. Lo quiero mucho. Reivindicamos la trampa, y la Y en Todo eso no puede ser. En un momento la cámara eh, lo ve que el muñeco le dice: Borja, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? ¿Querés el cambio? No, no, le dice el colombiano: Estoy bien. ¿Y entonces qué hace ahí parado la concha? Dice. ¿Corre? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que bueno, no es señor? lo que acabo de decir? Y el gordo salió corriendo para allá. Es lo que Así se conduce. A es lo que acabo de decir. Así se conduce. Es lo que acabo de decir yo de Cristina y vos no me lo querés reconocer. No, 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 no. no, Cristina no hace eso. Cristina no se para en el medio del campo y le dice, oh, gordo, movete a vos. Che, Aguilar, salí de Mendoza a buscarme a los cristinitas míos. Déjense Salí en Mendoza el fin de semana, estuve. Señora y señores, compadre, Ahí la puso Roberto a Cristina, mire. Eh, hola Cris Hola Cris <laughs> Cristina Elizabeth <laughs> Pará, pará, pará Mirá la cantidad de gente de los actos sí, y mirá oh, las oh, que sacaron en Merlo Sí ¿Cuántos había? Lo que hay en el AMBA, en el AMBA, no, una, en el AMBA juntar no. 5.000 personas, 10.000 no, personas. Bueno, está bien, peor muy entonces. Mucho, peor, peor. Hay menos gente que ayer en, mucho, en el discurso pero. de mi ley en, en la vereda. Había como Diez policías por cada uno que paseaba el perro. No que iba al acto. Por cada uno que paseaba el perro. ¿viste? Ahí en la plaza del Congreso va mucho. Había diez policías por cada pasea perro. Por favor, compañero, para no desviarnos de esta senda que nos quiere meter ahora esta grieta, River Boca... Que nos quiere meter Aguilar. No, eh, yo digo La vieja grieta. Él no, nos quiere meter. Gallardo, así favor, se conduce. Por favor, por favor, lean a Perón. Que Perón le dice cómo hay que armar, cómo hay que conducir, dónde se tienen que poner los compañeros y, y que, en qué fila forma cada uno. Tenemos una joya. Hasta con la, la semana que viene. Tenemos una joyita con respecto a eso. Prepárese esta semana o la otra en Zona Crítica. Una joya de Perón. Nos vemos la semana que viene. Chao. Pórtense bien. Y si se portan mal, avisen.